está en zona deportiva, ahora en el segmento de la 21K. Hoy fue la conferencia de prensa de presentación de una edición más de la carrera más exitosa de Centroamérica. José Alejandro Martínez, que todos los años nos acompaña en esta expedición. Bueno, José Alejandro, hola. Ahí vamos de nuevo. Sí, estamos de nuevo, Gerardo, muy contentos de presentarles esta mañana la séptima edición de los 21K BAM de la Municipalidad de Guatemala. Una carrera que es ya toda una tradición para los vecinos de esta ciudad y para los atletas que la esperan año con año. ¿Qué modificaciones hay año a año? Digamos, siempre me imagino el competidor y todos los que están en el entorno esperan algo distinto. ¿Qué variaciones pueden haber en una carrera de esta índole? Este año tenemos dos innovaciones que son muy importantes. La primera es que la medalla fue diseñada por un artista nacional inspirándose en los motivos de Capital Iberoamericana de la Cultura, que fue la elección que ganó nuestra ciudad el año pasado y que desde el año pasado estamos promoviendo. Y este año también tenemos la expo, que será en el Centro Comercial Arcadia, en la zona 10, donde tendremos muchísimos más metros cuadrados de expo disponibles para los atletas y además muchísimas más facilidades de parqueo y de más movilidad para que lleguen los atletas y puedan recibir bien su kit de atleta. Perfecto. ¿La ruta, la trayectoria es la misma? Es la misma. El domingo 23 de agosto a las 8 de la mañana se da el banderazo de salida a inmediaciones ahí de la Municipalidad de Guatemala sobre la séptima avenida. Avanzamos al Centro Histórico, luego llegamos hasta el mapa en relieve y luego nos venimos de regreso sobre la misma sexta avenida hasta llegar a la zona 4, entroncamos con la avenida Reforma, llegamos hasta el Papa al final de las Américas y luego de regreso Américas, Reforma, ruta 6, que es la que pasa frente a Yurrita y la Cámara de la Industria, y luego nuevamente a la Municipalidad de Guatemala, que es donde terminan los 21 kilómetros. Claro, séptima edición, tiene muchísimo éxito. ¿Cómo está el tema de las inscripciones y cuántos cupos quedarán hasta el momento? Pues ya no queda ninguno. Abrimos las inscripciones el día 13 de abril y el 17 las tuvimos que cerrar porque se acabaron los 9000 cupos que teníamos disponibles. En 5 días es realmente un gran récord regional. Hay muy pocas carreras que logran cerrar sus inscripciones en menos de un mes. O sea, nosotros lo hicimos en 5 días y esto de verdad es una muestra del éxito de la competencia, del éxito también que tiene para nuestra ciudad, que hay muchísima gente nacional e internacional que con muchísimo tiempo de anticipación está programando ya la competencia en su calendario de actividades. Bueno, para los que no están inscritos, que es el resto del país menos esos 9000, ¿qué hay en el entorno de la carrera? ¿Qué actividades están planificando para que la gente pueda acercarse y vivir la fiesta cívica que ya se ha vuelto la 21K? A lo largo del recorrido tenemos puntos de animación y puntos donde la gente puede ir a apoyar a sus familiares. Estamos realmente muy contentos porque este año, justamente por ser Capital Iberoamericana de la Cultura, muchísimas actividades culturales se han sumado al animar el paso de los atletas y esto realmente es un gran espectáculo. Yo estoy seguro también que con el apoyo de la televisión nacional va a haber una transmisión en vivo para que la gente que está en el interior del país y no puede venir a la ciudad pueda disfrutar del paso de los atletas y de verdad de esto que es un evento que es orgullo para todos los guatemaltecos. Como ya es costumbre, así será la transmisión en vivo, los canales nacionales y también Zona Deportiva irá reviviendo todo lo que se ha vivido las últimas 6 ediciones y también la expectativa que va generando ya el mes previo a la carrera. Así que José Alejandro, qué bueno volver a reunirnos y que podamos una vez más exponer a través de Zona Deportiva todo lo que la 21K genera en cuanto a la ilusión de esta carrera que, como vos bien lo decís, ya es la más popular en Centroamérica. Así es, gracias Gerardo y pues gracias a los amigos de Zona Deportiva. Toda la información oficial está en www.21kguate.com y seguramente en las cápsulas que tendremos más adelante en Zona Deportiva. Los esperamos. Muchos éxitos y felicidades como siempre. José Alejandro Martínez de la 21K de Guatemala, que vuelve a su casa, Zona Deportiva, para toda la expectativa de esta carrera que será el 23 de agosto.